Muy buenas, puntos seguidores, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Inazuma Eleven Go Summer Mi Caso, como siempre digo, y estamos de vuelta con las cadenas, que vamos un poquito con el Go, ¿no? Ya toca. Vale, Linces lo jugamos, RQR también, y ahora toca Fashionistas. En fin, lo de diminutivos, eso tiene que estar gracioso, pero lo de los nombres de equipos es que me parece absurdo, pero bueno, da igual. Nivel 48, ¿vale? Lo duplicamos easy, así que espero meterle 10. Aitor no pinta nada. Pero bueno, como no se cambia desde aquí, pues vamos a cambiarlo desde ahí, el otro sitio. Vale, de aquí Vice me suena, no sé de qué. Y el portero me quiere sonar también. Y no, de hecho es que estos dos son de una pachanga, de un equipo de pachangas. Este es de uno y este es de otro. Este me suena muchísimo. O sea, creo que estos son de pachangas. No, no, esta es del equipo este de las. De la Edad Dorada, que lidera a Scotty. Pero bueno. ¡Uf! Vale, campo helado. Esto puede ser gracioso, vale. Aitor aquí. Bailun Jai detrás, ¿sabes? Es demasiado siniestro. Vale, botas cero, botas cero. Tienen Axel y Tezcat, ¿no? Están aquí los dos a la izquierda. Tiene mucho tiro, Axel. Tiene demasiado. Ah, pero Bailonge es otra cosa. Creo que vamos con esto. Sí, sí, da igual. Pongo a Iser ahí arriba para que invoque y para que no nos caigamos todos en el hielo. Para que no nos deslicemos tanto, vaya. Vaya, pase. Pase auto. Nada, ya estamos con los límites, tío. Es que lo odio, lo odio. En eso pierde mucho. En eso pierde mucho este juego. No, no, no tengo actitud de meter 10-0. No es por nada. Tezcat. Vale. Una volea. Si es que tampoco sé si necesito más. Me saca algo de aire. Puede colar, ¿eh? Madre mía. Madre mía, qué roto estás, Tezcat. ¿Veis por qué no quiero usar el espíritu? Porque es que si usamos el espíritu ya empieza a cantearse un poco el asunto. Venga, hoy el Road to 7-0, no Road to 10, eso ya es muy complicado. El Road to 7-0 va a consistir en meter sin técnica. Así que ojo piojo porque puede ser gracioso. Hombre, Bailong yo creo que no tendría ningún problema. Es Bailong. Pero Icer sí que puede tener problemas. De hecho, vamos a cambiarla. Pero tampoco quiero jugármela tanto. De hecho, es que vamos a poner a Icer en lugar de Bailong. Y vamos a invocar a esta para que no nos resbalemos. Demasiado. Vale, vamos a invocar. Mejora la capacidad de agarrarse al suelo cuando hay esto. Pero quiero ver los datos. No, no me acuerdo de qué era. Luego lo miro. Vale, ahí está, Sion. Y este señor con el balón, claro que sí. Va, Lancer, venga, va, tuya. A más directo. Perfecto. No ha sido directo, bueno, en fin. Vamos con un tirete normal. Es de bosque, así que si saca el ancla de nadie, bueno, no saca nada. Es así. Es de fuego el portero, así que tampoco podemos arriesgarnos a que nos saque manos libradas o alguna cosa así. Yo pongo los ejemplos exagerados. Para prevenir. Y ya. Vale. Este gol ha llegado prontito respecto al anterior. Y eso mola. Vale. Sabía que este tenía algo de esto. Ya se le veía el plumero. Lo gracioso es que me regateé una técnica de aire, pero bueno. La pilla Bailong por detrás. Ah. Asco. Asco de técnicas, tío. Estas son. Da bastante asco. Vamos a meter una super táctica. Zoom. Y la misma, es que hay que meter sin super técnica. Es lo mejor. Yo creo que es lo más desafiante, ¿no? Ya no Road to rango ese sin super técnica. Hay un Road to 7-0 sin super técnica. El próximo será un Road to 10 y me diréis, Puncho, estás como una cabra, lo sé. Lancer baja, nada. No quiere bajar. Venga, ya justo la coge, pero. A la mierda ya. Ay. Es que no hacer esto todo el rato en fuera de juego, tío. Es que no se mueve, no, no,
Está solo, tira. No, 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 tira. Nada, no quieren tirar. Mira, es que mira que se lo pongo fácil. Le digo, tira. Nada, pues no quieren. No quieren. Anda. Se me la saben quitar. No, odio la niebla, tío. Tarda un huevo. Tarda un huevo en ejecutarse. Tarda demasiado. Nada, nada. Es que son mohinos, tío. No. Son mohinos. Son mohinos. No. No entienden. ¿Invocan? Sabía, este, el magíster, es que este me sonaba de algo, ya decía yo. Ahora. Mira, mira, ¿cómo meter un gol? Es así, pe así. Así. ¡Venga! Y encima la deja pasar, en fin. No sé qué clase de full es esta. Mira, ya ves tú lo que te costaba dejarme con mi buena jugada, pero no. Tenían que hacerse la gracia. Es despeje de fuerza. Eso le puede haber hecho daño a Lancer, pero a Bailong yo creo que no. No. Efectivamente, Bailong está roto y pues no lo hace absolutamente nada. Este juego ha tardado más en llegar. De hecho, minuto 26. Uf. Esto va a ser gracioso. Esto va a ser gracioso. Bueno, era... No es eso. Vamos a poner a Editor aquí. Vamos a por él. Red de caza y vamos contra al contraataque rapidete. Vale. De casa E. Red de casa S. Mola. Mira Hitor cómo sube. O sea, se la suda. Vale, tú ya. Y cuidado con Lancer. Cuidado. Va en volea. Así que va con mucha potencia. Pero un despeje de fuerza no me haría gracia, la verdad. Barrera de cristal, lol. Reventamos incluso barrera de cristal. Ostras, eh. A ver, están a nivel 46. O 48, ya no me acuerdo. Están a bajo nivel. Así que tampoco es para temerles. Vale, 4-0. En esta primera parte, sin super técnica, ya sabéis. Mola. Mola. A la pay. ¿Cómo regatea este pibe, eh? Qué cerdo. No, ahí. Ese no, el gafudo ese no. Vale, fin de la primera parte. Vale. Yo en vuestro lugar pensaría en rendirme, sí. Yo también lo diría. Vale. Es que no sé exactamente qué decir ahora. Porque, ¿qué digo? ¿Le vamos a meter 20-0? Porque es lo más probable. No, no, no. Vamos a meterle 7. Y ya está, vale. Remolino acuático. Doesn't matter. Vamos con nuestra trampita. Uy, hijo. Que el cielo infinito. Ellos creo que pueden hacer otro más. Y eso no mola. No. Vale. Por cierto. Voy a sacar un tema así porque si no me pudro. A las 9 respondo todas vuestras preguntas. O todas las que pueda. Las que estén en mi mano. Testarazo, sí. Como el ataque de... de Pokémon. Intentaré responder todas vuestras preguntas. Cuidado. Me lo olía. Es que cuando digo algo, pasa. Digo, Lancer, cuidado. LOL. Lancer, cuidado, que te la van a parar si usan algo de fuego. Y nada. Tenía que ocurrir. Verás. Tezcat ha tirado, ¿eh? Madre mía, pero este portero, ¿qué es? No, no. Ahora hablamos de lo de las preguntas. Es que esto es muy serio. Es que esto es más serio de lo que parece, ¿eh? La única super técnica que uso en todo el partido y es para quitarse un espíritu guerrero. Yo creo que puedo. O sea, un directo. Nada, no ha pillado el directo. A ver, se me está resistiendo el pringao este, ¿eh? Gracias. Hoy a las 9 intentaré responder todas las preguntas que me hicisteis en el especial. Por cierto, creo que hemos llegado a 200 likes. Increíble, chicos. O sea, simplemente increíbles. Nuno. Cerdo, me ha parado dos. Con Bailong verás cómo no pasa eso. Con Bailong no se va a andar con tonterías. De hecho es que Tezcat no sé si tiene más tiro base que Tezcat. Creo que sí. Vamos a ver. 4.22 y 4.38. Tiene más Tezcat, pero bueno. Han hecho lo mismo. Véase no meter al portero y eso me frustra. Vale. Ahí. Ahí.
Y fuera de juego, no. Vamos. Y hace un porras. Esto es una broma, tío. O sea, la jugada que me había marcado y hace un porras. Venga, fuera. Ahora es cuando es, Icer se hace todo el equipo. Básicamente. Tampoco le doy más vueltas. Mira, uno fuera. Se la puedo pasar ahí. De pasar a todo vapor, sí, casi. Ala, hasta luego. Ahora sí. Este entra, vamos, como no entre este. Me voy a asustar. Un gran navío, va. Con esto sí que entra, además, garantized. Ahí está. Pues eso, que me desvíe demasiado del tema. Hoy a las 9 tendréis lo de respondiendo vuestras preguntas, ¿vale? Responderé todas las que me sean posibles, pero creo que hay como, entre las de Twitter y YouTube, creo que hay como unas 50. Así que tendré que tener cuidado. Pero bueno, seleccionaré las más serias, supongo. Por cierto, ¿cuánto vamos? Me gustaría saberlo. Vale, 6-0. Va, easy peasy. Bien, vamos a invocar un poco. Vamos a hacer un poco de espectáculo, ¿no? Vamos con este mismo. Vamos a hacer un espectaculito. Ya que el espectador ha venido a ver el vídeo, pues vamos a ofrecerle algo que ver, ¿no? ¿Dónde está Falle? ¡Lol! ¿A que la ha invocado y no está en el campo? Ah, sí, sí, sí. Sí está. Vamos, dale. Vamos con zarpazo real. Y a la mierda su espíritu. Básicamente. ¡Ojo, piojo, cómo me lo como! Zarpazo. Ha gastado mucho porque es contra un espíritu. Pero creo que se la llevó un buen golpe, ¿eh? Lo que molaría es que apareciese con su magíster ahí en medio de la nada. Bueno, mira, qué poco gasta, tío, el zarpazo real. Es que mola demasiado. Voy a tirar con Falle. Teóricamente puedo. Teóricamente, a 138 de tiro, va con espíritu. Así que yo creo que es GG. Es un tiro normal, en teoría, porque con el espíritu lo único que le hace es aumentar un poquito el poder, pero sigue siendo una super técnica, no hay nada. ¡Cuidado que soy de montaña! ¡Uf, uf! ¡Uy, va la ancla de navío! La he visto cerca, ¿eh? Bien. Falle con una animación diferente, claro que sí. Vale, pues se metió el minuto 31, o sea que si me la llega para... Esto habría sido un problema. Lo digo ahora como si nada, porque me hace gracia, pero... Si me hubiese pasado, no me habría reído, ¿eh? No. Vale, pues esto ya está. El pibe este sigue regateando, pues nada. ¿Sigue regateando? No sé. Nada, este con su misma mierda. Pues nada. Y es que encima va en long, igual que la otra vez que me regateó. ¿Qué pisto? Vale, ya está. Easy. Vale. Victory. ¿Me droperán algo? Yo digo que me lo merezco, fijaos. No sé. Ay, en fin, vamos a darle. ¡Oh! No me lo creo. Una ficha de G. Está muy bien. Lo malo es que no se puede transferir al GO2, pero bueno. Ay, lo que nos va a costar el GO2. Me habéis dicho algunos por Twitter que para fichar a Tezcat y para fichar a diversas señoritas, barra Lancer y más, vamos a tener que hacer cosas muy chungas. Por lo menos yo, que ya subiré tutoriales, ya sabéis. Y me habéis preguntado también sobre lo de el Best Mix y Max. Supongo que solo responderé, si no se me habéis hecho esa pregunta para especial, que creo que sí, la responderé como adicional, ¿vale? Porque ya que muchos me lo hacéis diariamente, pues os la responderé. Y nada, chicos, podéis dejar un pequeño like, comentar, favoritos, suscribiros si estáis. Si queréis darlo para más vídeos de Pokémon, Inazuma y demás. Y a las 9 ese especial vídeo respondiendo vuestras preguntas. Así que nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.